aldea Río Bijao, Choloma, en horas de la mañana de este miércoles, en el interior de un bus, fue asesinada una persona de nombre Juan Pablo Ulloa, 31 años de edad, quien laboraba como guardia de seguridad, originario de aldea Río Bijao. Murió producto de varias heridas producidas por arma de fuego. Se maneja que el móvil fue por asaltarlo y robarle una pistola que él portaba. Este hecho ocurrido en el bus de la empresa Caribe, con registro número 197, placa AK-6555, al momento que trasladaba pasajeros de San Pedro Sula hacia Puerto Cortés. Versión de testigos: a la unidad de transporte ingresaron dos personas y sin mediar palabras le dispararon a la persona, quien dieron por muerta. También motorista fue encañonado y el ayudante también despojado de sus pertenencias. Al conductor del bus optó por regresar a la posta policial ubicada en Río Nance de Choloma, donde autoridades de medicina forense realizaron el respectivo levantamiento por ley. El cadáver llevado a la morgue judicial de San Pedro Sula.